quedarse de pie. No ha sido posible ampliar la sala para esta celebración, aunque la petición de asistencia lo hubiese justificado. Excelentísimo juez Fernando Grande Marlaska, señor presidente y gerente de la Fundación Caja Castellón, excelentísimo presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, ilustrísimo señor fiscal jefe de la Audiencia Provincial, magistrados que hoy nos han acompañado, ilustre decano del Colegio de Abogados, decana del Colegio de Procuradores, vicepresidente de la Diputación, diputados, querido Alfredo, alma mater de esta organización, señoras y señores, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y quiero que las primeras palabras de esta brevísima presentación sean de agradecimiento a la Fundación Caja Castellón. Gracias por confiar una vez más en esta Casa de la Provincia para celebrar este acto y sin duda, enhorabuena, la enhorabuena que la demuestra la presencia masiva de público en esta sala para asistir a esta conferencia dentro del ciclo de conferencias Razones y Hombres, que sin duda durante todos estos años nos ha permitido crecer a todos como sociedad, aprender y cultivar los valores. Creo que sobran las presentaciones ante una personalidad pública como es la del juez Fernando Grande Marlaska. Pero sí me gustaría apuntarles algunos retales de su trayectoria para apuntar quién, o para entender mejor quién es y por qué está aquí levantando tanta expectación como hoy tenemos. Nuestro ponente es, ante todo, una persona comprometida con la justicia, con unos valores y con la vocación de servicio público. El juez Grande Marlaska ha demostrado dignificar la palabra justicia, entendida como el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad. La justicia es, sin duda, el pilar fundamental de toda democracia libre, e impartir justicia implica que cada igual asuma responsabilidades con los demás, discerniendo el bien común de las malas prácticas. Y sin justicia no puede avanzar jamás una sociedad. La trayectoria del magistrado Grande Marlaska ha pasado prácticamente por todos los estamentos judiciales hasta acabar en esta alta posición que ocupa en estos momentos como miembro del Consejo General del Poder Judicial y como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Una trayectoria marcada por la honestidad y por la integridad. Su admirable trayectoria es el reconocimiento a un buen juez que vive con pasión su profesión, que cree en la justicia y que no está dispuesto a desviarse del camino correcto por muchas presiones, por muchas amenazas o por muchos intereses que puedan cruzarse. Cuando uno es objetivo del Comando Vizcaya de la banda terrorista ETA, lo fácil quizás sea dejarse vencer por el miedo, y lo difícil, lo valiente, lo honorable es seguir adelante con lo que crees y con lo que defiendes. Por suerte para este país, Fernando escogió la segunda opción, velando por el cumplimiento de la ley, el Estado de Derecho y las libertades de los españoles. Este es el compromiso por la justicia de Grande Marlaska, el mismo compromiso firme que asume con los valores inculcados y aprendidos en la vida, como son la valentía, el esfuerzo, la integridad, la ética o la libertad. Valores con los que Fernando ha dado ejemplo tanto en su trayectoria profesional como en su trayectoria personal. Valores que son también los de nuestros pueblos, los de nuestra tierra, los de nuestra gente. Valores que han hecho crecer a Castellón a lo largo de la historia y por los que seguía este Gobierno provincial. Fernando no es solo un referente para muchos jueces o futuros jueces, sino también para aquellos que deciden no esconder sus principios, no esconder su condición o no esconder sus diferencias. Y todo ello nos lleva al compromiso de Grande Marlaska con la vocación de servicio público, con la capacidad y necesidad de ayudar a los demás, con la convicción de asumir responsabilidades como juez y ciudadano para hacer avanzar esta sociedad. Por eso, nunca se ha arrugado a la hora de actuar y alzar la voz contra todas las lacras que hemos vivido en este último siglo, como pueden ser el terrorismo, la violencia de género, el acoso escolar
o la corrupción. Por eso ha decidido dar la cara por los derechos del colectivo LGTBI y ayudar a normalizarlo de una vez por todas en nuestro país. Fernando representa aquellos versos del escritor tan próximo a esta tierra, Max Aub, que pregonaban la responsabilidad del ser humano de gritar mi protesta, de romper el silencio, de pregonar la justicia y de sacudir la indiferencia. Por todo ello, es un honor compartir historias y experiencias con el juez Grande Marlaska, un ejemplo y motivación para que los castellonenses sigamos recorriendo nuestro camino hacia una tierra de la que sentirnos más orgullosos y, como él dice en su libro, sin pena ni miedo y con la mirada muy alta. Muchísimas gracias, Alfredo, Fernando, vuestros en el escenario. Buenas tardes a todos. En nombre de la Fundación Caja Castellón, muchas gracias también por estar aquí. Es también el momento de transmitir el mensaje de la Fundación Caja Castellón de agradecimiento a la Diputación de Castellón, que a lo largo de los últimos años ha prestado un apoyo firme y decidido al desarrollo de las actividades culturales de la Fundación Caja Castellón. Muchas gracias. Y a ti, Fernando, muchas gracias por estar finalmente en Castellón, por aceptar la invitación de la Fundación Caja Castellón. Ya sabes cuánto interés... Sí, sí. ¿Hola? Sí. Y a ti, Fernando, como te decía, muchas gracias. Voy a subirlo un poquito. Ahí. ¿Ahora? Un poco. A ti, Fernando, muchas gracias por aceptar la invitación de la Fundación Caja Castellón. Ya sabes cuánto interés teníamos en que estuvieses en este ciclo. Muchas gracias y bienvenido finalmente a Castellón. Bueno, yo... ¿Se oye o no? A ver. Voy a subir un... Ahora... No, está apagado, está apagado. A ver. Prometo que estaba... Está encendido. A ver, ahora yo creo que mejor. Bien. Intento tenerlo así para que sea más tranquilizador para todos. Yo también quería agradecer en primer lugar a la Fundación Caja Castellón por el interés en que viniera y ofrecerme este tipo de formato. Gracias también al presidente de la Fundación, evidentemente, en este sentido también a Alfredo, quien lo ha organizado, y a la Diputación por prestar este magnífico, por lo que veo, salón para que podamos estar. A mis compañeros, al presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, a mi compañera Adela, que está por ahí, que son muchos años juntos, y a todos los compañeros, compañeras que están aquí, al fiscal jefe, y a todos vosotros por haber venido. Yo no entiendo por qué habéis llenado esto y me genera, perdonad, una responsabilidad importante. Procuraré no desviarme en absoluto. Igual mejor así. Muy bien. Bien. Pero esto... Ahora sí lo pondré. Gracias. Bien, se escucha. Perfecto, gracias. Pues eso, que muchas gracias por haber venido. Como ya ha dicho también el presidente de la Diputación, pues yo también siento mucho el que quizá no haya podido entrar todas las personas que hubiesen querido, pero así yo también igual me relajo un poco más, ¿no? En ese sentido. O sea que muchas gracias por haber venido. Bueno, Fernando, dices que no tienes grandes arrepentimientos en relación a las decisiones no siempre fáciles que te ha tocado tomar, porque eras plenamente consciente cuando las estabas tomando. Sí, evidentemente hay muchas decisiones, pero esto yo creo, luego podemos ir hablando de unas u otras en la vida que cuesta adoptarlas, tanto en el ámbito más personal, sobre todo esas cuestan más, y en el ámbito profesional, ¿no? Además, es cierto que toda la vida se dedica a ejercer eso que es nuestra libertad, ¿no? Para desarrollarnos
para llegar a lo que cada uno desea, es decir, para su autonomía moral, su libertad moral, llegar a ser feliz como uno entiende que debe ser feliz y realizarse. Eso no se hace de un día para otro, eso lo hacemos todos los días decidiendo, decidiendo sobre una cuestión, sobre otra, qué camino seguir, qué camino no seguir. Unas decisiones evidentemente son mucho más importantes, relevantes y tienen un contenido y un alcance mayor que otras, pero al final toda la vida. Hay decisiones fáciles, decisiones difíciles y yo creo que siempre lo que tenemos que tener convencimiento es de intentar nunca arrepentirnos de ninguna de ellas, incluso de aquellas que no hayan dado el resultado apetecible, es decir, que no nos hayan generado una satisfacción. Yo creo que de todas ellas, hombre, no hay que ir tropezando todos los días, como vayamos tropezando todos los días mal, pero en líneas generales, de todas las decisiones y por lo tanto de todas las experiencias, podemos llegar razonablemente a aprender muchas cosas, pero quizá hablando de una u otra pueden ser más. Aunque a veces hay que pagar un precio muy elevado por tomar esas decisiones. Precio elevado, claro que se pagan precios elevados muchas veces, pero los pagamos todos en esta vida, yo creo, por tomar decisiones. Pero son cuestiones difíciles de valorar. Cuando digo se pagan precios, quizá podemos llegar a casos en concreto, quiero decir, para que luego se puedan ver, pero yo creo que luego tiene un resultado en compensación, un beneficio, una satisfacción personal en otro ámbito que en cierta medida lo compensa o por lo menos determina que haya sido necesario. Se pagan precios altos muchas veces en la vida, sí, pero muchas veces son necesarios para poder en algún momento sentirte satisfecho contigo mismo, con tu vida, etcétera. ¿Y la suerte qué papel juega en todo esto? Yo creo que la suerte juega un papel importante. Yo he dicho y he manifestado que yo creo que con independencia de los sinsabores que hayamos podido, que yo en mi caso haya podido tener en la vida, que los tiene muchísima más gente. Mirad, yo estoy hoy aquí y estáis aquí todos escuchándome. Pues con esto yo creo que poco más se puede pedir, ¿no? Pero digo, la vida, la suerte juega un papel importante. Pero esto es algo que todo el mundo lo dice, pero es cierto, la suerte muchas veces hay que lucharla. La suerte en muchas ocasiones determina que tengas que enfrentar la vida, que cuando tienes que tomar una decisión más o menos agradable, pues sin temeridades, sin agresividades de ningún tipo, pues uno las tiene que adoptar. Yo creo que normalmente cuando uno adopta las decisiones que entiende que son las necesarias, las exigibles para él, para eso que he dicho anteriormente, para ser uno feliz, es que es lo que yo digo, ¿no? Para realizarse uno como persona, como entiende que debe de ser, porque es la forma realmente de enterarse de que, oyes, no enterarte de qué va esto de vivir cuando llegues al final de la vida. Yo creo que hay que enterarse un poco antes para tener una mínima satisfacción, ¿no? Entonces, esto que he dicho, que he referido antes, pagas precios, pero las decisiones y las cuestiones siempre son tendentes, o yo creo que tienen que ser tendentes a desarrollarte como tú crees que vas a ser feliz. Y ahí la buena suerte puede jugar a favor. Yo creo que la buena suerte se alía en ese sentido, en alguna medida, con la gente que afronta en esos ámbitos retos. Ojo, también hay gente que tiene muy, muy mala suerte. Ya. Suerte y valentía, pero también una cuestión que está muy presente en tu discurso es el miedo a la vanidad. Es que lo que estaba comentando se puede conjugar en cierta medida con la vanidad, ¿no? Mira qué tío más vanidoso, qué persona que lo ve todo muy fácil, dice enfrentar la vida, no, enfréntala, como etcétera. Y eso, no, la vanidad, el orgullo, la soberbia, yo creo que son cuestiones distintas. A mí, vanidad, orgullo, soberbia, que yo creo que van muy entrelazadas con sus significaciones diversas. Yo creo que para mí, por lo menos, van o están en las antípodas de lo que trataba de exponer. Es decir, que uno, que cualquiera de nosotros quiera hacer su vida,
lo que digo antes, lo repito mucho, pero entender la vida, realizarse el mismo en el trabajo, en la vida personal, etcétera, librarnos, lo voy a decir ahora porque quizá no haya otro momento, pero a mí hay hace ya unos años que me dijeron la expresión de un señor mayor, ¿no? Que os lo voy a decir, aunque no sé si tiene mucho que ver, pero bueno, con la vanidad y con estas circunstancias. Pero era el suegro de una amiga mía, de una muy buena amiga, que era un hombre muy serio, etcétera. Y ya cuando tenía 80 y muchos años, 90, pues de repente decían, pero bueno, con lo serio que era nuestro padre, etcétera, empieza a soltar de todo, a hablar de todo, no se corta la lengua, no sé qué pasa con él, ¿no? Y ya tenían alguna, incluso tenían alguna duda de si pudiera estar generando algún tipo de demencia ya por la edad, etcétera. Y le preguntaron, ¿no? Antes eso. Y él respondió, no, es que ya por fin he conseguido librarme de la dictadura de la mirada ajena. Yo creo que eso es una definición de lo que trato de explicar, de vivir en esos términos, en esos parámetros, como uno entiende, pero sin tampoco agredir a nadie. Es decir, por eso no me gusta ni la vanidad, ni el orgullo, ni la soberbia. Es decir, que todo eso que digo y de tratar de librarnos de lo que decía este buen señor, la dictadura de la mirada ajena, que no se entienda ni lo llevemos a cabo como un acto de soberbia, ni mucho menos, sino de estricta afirmación de lo que entendemos que debemos hacer. Hablas de la dictadura de la mirada ajena. Muchos no entenderán el tiempo vital que pierde un gay hasta que encuentra el camino por el cual quiere transitar en la vida. Pues muchos no lo... pero como todo en la vida... el tiempo que pierde un gay, el tiempo que pierde otra persona con una diversidad o con una circunstancia diversa, evidentemente es un tiempo que no va a recobrar. Y hay mucha gente que nunca lo entenderá. Eso solo lo entiende razonablemente la persona que pasa por esas circunstancias personales. Yo por eso digo, lo decía el presidente al principio de... en mi presentación y confirmaba, y yo digo por eso son muy importantes, como también he dicho en ese libro, ¿no? Etcétera, cuestiones como educación, esa ética pública, esa ética de mínimos en la que todos estemos de acuerdo, esa educación en valores, igual pero quizá luego hagamos más en concreto, ¿por qué? Porque eso permitirá que la gente lo tenga realmente todos igual, las mismas posibilidades de ser felices, que no una circunstancia personal, sea la orientación sexual, sea la condición de hombre-mujer, sea la circunstancia de raza, de discapacidad o de cualquier cuestión que nos sitúe por detrás en la posibilidad de realización personal, ¿no? Es decir, como que en la línea de salida a ser feliz, a eso que cada uno queremos realizarnos, pues que en vez de estar todos en la misma línea, o si alguien tiene que estar por sus circunstancias un poco más adelante para garantizar esa igualdad, esos, que por lo menos se cuide en esos temas. Pero esas circunstancias, por eso es importante, vuelvo a decir, que estas cuestiones se eduque a todo en el conocimiento de esos valores, de esas circunstancias, y se vean desde el principio. Y la necesidad de normalizar. Pero es que todo va al unísono. Es decir, yo creo que todo va en conjunto. Normalizar es simplemente que las cuestiones se vean como son, que se eduque en esos, vuelvo a repetir, en esos valores, y que nadie tenga que hacer un sobreesfuerzo para manifestarse como es, para vivir como es, etcétera. Yo siempre doy la misma vuelta, pero es dar la misma vuelta a algo que creo que muchas veces es difícil, porque al día de hoy sigue siendo muy difícil para muchas personas
y por distintas circunstancias, vuelvo a decir, en el ámbito de la orientación sexual, por supuesto, pero también en el ámbito de ser hombre, mujer, de género, etcétera, discapacidad, realizarse realmente. Prima hermana de la homofobia es el machismo, comentas tú en el libro, y dices que es extremadamente difícil de erradicar, sin embargo. Es que, claro, decimos lo mismo, prima hermana, todas las fobias, todas las discriminaciones son primas hermanas, ¿no? En todas estas fobias lo que obedece es simplemente una voluntad o un interés de discriminar al otro por la pertenencia a un grupo o a un grupo en concreto. Y encima con una concreta intención de estigmatizarle. Es decir, todos esos, cuando se ataca, cuando se manifiesta una conducta de esas características fóbicas, sea homofobia, sea cualquier otra, es simplemente una voluntad de discriminar, de decir, usted tiene, por así decirlo, taras que le impiden poder formar parte del grupo social, de la sociedad, que tratamos de formar, porque usted, por sus circunstancias, difiere sustancialmente, ¿no? Esa es la gran voluntad. Primas hermanas, claro, vuelvo a decir, por eso son importantes educación, muchas políticas, etcétera. Esas cuestiones, como todo en la vida, tienen que estar desde abajo, generarse desde abajo, erradicar. Cuando todos hemos generado prejuicios, yo también tengo mis prejuicios, por desgracia, todos tenemos algunos prejuicios, luchamos contra nuestros prejuicios. Porque sabemos que si haciendo una reflexión seria con nosotros mismos de muchas de nuestras creencias, etcétera, podemos pensar, esto es un poco un prejuicio. Y sabemos, incluso haciendo un discurso lógico y razonable con nosotros mismos, pero luego vencerlo es muy difícil, vencer ese prejuicio. Muchas veces es muy difícil. Por eso quiero decir que es mejor atacarlos, cuando decimos, antes de que el prejuicio nazca. Cuando los prejuicios nacen, es el problema. Por eso vuelvo a decir, y lo diré siempre, la educación desde que los niños, las niñas son pequeños, etcétera, generar y educar en ese tipo de lo que yo llamo, o lo que llamo, no, lo que llama mucha gente, la ética pública, ¿no? Esas cuestiones. Haces una defensa de la educación pública. Sí, siempre. Es que yo creo que es esencial, o sea, la educación, la sanidad pública, pero la educación pública, es decir, para que cuando los hombres y las mujeres hemos sido realmente libres, cuando hemos tenido una educación, cuando hemos tenido la posibilidad cierta de acceder al conocimiento y de pensar y de saber por nosotros mismos. Otra cosa es que muchas veces no sea más fácil asumir lo que nos dicen y no pensar y no tener ideas propias, pero eso era muy propio de la Ilustración, ¿no? La Ilustración, el lema era sapere aude, ¿no? Atrévete a pensar por ti mismo, es decir, ¿y eso qué es lo que hace el atrévete a pensar por ti mismo? Pues la educación, el conocimiento. Y eso, por esa misma razón, debe universalizarse. Con educación se generan personas libres, o por lo menos la posibilidad de que las personas generen esa libertad propia, ¿no?, en la que estábamos hablando. ¿Es la educación la que hará que el mérito sea prioritario a las posibilidades socioeconómicas de una persona? Pero es que eso es lo que ya desde hace años se está tratando, es decir, o sea, claro, pero ya no, en eso tampoco tenemos que ser catastróficos. Tenemos al día de hoy, otra cosa es que yo lo que pueda opinar de cómo entiendo que debe de ser la educación pública, etcétera, pero en gran medida nosotros tenemos una educación pública de hace años donde ya la posibilidad y el acceso a la educación ya no se vincula sustancialmente a las circunstancias socioeconómicas familiares, ¿no? Inciden en alguna medida, pero en lo que son en los parámetros generales ya nos movemos en otros ámbitos. Otra cosa es que yo sea todavía más defensor de una educación pública en los términos que yo entiendo pública. Es decir, Defiendes también la libertad de conciencia, Iglesia por un lado y Estado por otro.
Eso es lo que trataba de, o cuando decía lo de la educación pública. Yo siempre lo he referido, pero déjame que diga una cuestión, porque estas cosas, sobre todo para los que tenemos una educación, que yo siempre lo digo y no reniego de ella, sino todo lo contrario, porque me ha formado y me ha servido religiosa, es decir, yo he estado en colegio de curas, he estado en universidad de los jesuitas, es decir, es algo que evidentemente ha sido importante en mi construcción personal, como otras muchas circunstancias, y esa ha sido una de ellas. Pero yo en este ámbito siempre, o desde hace mucho, tengo muy claro la importancia, y lo he dicho, lo he escrito, con lo cual no tiene mayor hincapié, de la laicidad. Yo siempre he sido, soy un defensor absoluto de la separación Iglesia-Estado y en todos esos ámbitos. Soy muy en ese sentido francófilo, en el sentido de que yo, para mí, lo que es el espíritu de lo que se conoce como la República Francesa, la laicidad, lo que implica y representa, me parece una conquista absolutamente importante. Esto iba por la educación, es decir, o sea, yo creo que la separación Iglesia-Estado y en el ámbito de la educación es importante. Y me dirás, ¿y para qué dice esta persona esto, no? Ese Estado. Porque yo creo que lo que tenemos que trasladar unos a otros, lo que nos tenemos que trasegar, como se dice, ¿no? Es decir, trasegar de unas cabezas a otras, son esos valores mínimos. Eso es, cuando hablamos de la ética pública, ¿no? Perdonad si me pongo un poco pedante en esto, pero la ética pública, y ahí está, por ejemplo, Habermas, un filósofo de este siglo, un filósofo político, jurídico, que lo que dice es la ética discursiva, ¿no? Que viene a decir, es decir, que es más o menos que dialoguemos todo, la ética dialógica, dialoguemos y tenemos que llegar a un acuerdo de mínimos. Es decir, y esa sería la ética pública, es decir, un acuerdo de mínimos que a la sociedad, a todos, nos permita cohesionar, estar cohesionados. Y que compartiendo eso, luego cada uno se realice lo que trataba de decir anteriormente, como entienda oportuno. Incluso que esa ética pública, como no podría ser de menos, y las instituciones públicas den los instrumentos también precisos para que cada uno se realice como él. Pero lo que tenemos que trasladar a la gente no son, a mi forma de ver, éticas privadas, sino esos valores. Y para mí la educación pública tiene que ser esto. Y me dirás, ¿y qué quieres decir con esto? Es un poco más claro, ¿no? Ya que estamos aquí todos, no vamos a ir. Pues bueno, que yo creo que, por ejemplo, la educación concertada, que es importante, pero religiosa en gran medida, y que se me entienda bien lo que quiero decir, lo que fundamentalmente, si es con fondos públicos, lo que tiene que trasladar son esos valores mínimos, no otros valores, porque va con fondos públicos. Con fondos. No sé, creo que me explico fatal, se explica mucho mejor en este tema Antonio Muñoz Molina, que tiene un libro con varios ensayos, todo lo que entendíamos, ¿cómo? Todo lo que era sólido. Todo lo que era sólido, gracias. Todo lo que era sólido, donde hace un poco referencia a ese extremo, ¿no? Uh-huh. Y sin agresividades, ni mucho menos, ¿eh? Reproduces un epitafio en tu libro que dice: criaturas bellas sin vanidad, fuertes sin insolencia, valientes sin ferocidad y con todas las virtudes del hombre sin ninguno de sus defectos. ¿La grandeza y el progreso de un país se mide por cómo cuida a los animales? Yo creo que sí, si no recuerdo mal, es de Lord Byron, ese epitafio a un perro. Luego ha habido muchos autores que lo han definido, también lo han dicho, Plutarco y todo eso, bueno, pero me voy a poner. Y yo creo que eso, en gran medida, yo creo que sí, es decir, el respeto que se tenga hacia un animal sintiente. Ahora hay una reforma en marcha en el Congreso de los Diputados, donde ya van a tener el concepto de seres sintientes que sufren, etcétera, no cosa como hasta ahora. Yo creo que una de las circunstancias que pueden medir la salud de una sociedad, evidentemente, es el trato que da a los animales, a estos seres, es decir, a cualquier.
Yo creo que lo puede definir muy claramente. ¿Qué representa la elección de vivir solo con animales adoptados? Pues no, esa es una elección personal, es una elección propia. Primero, la elección de vivir con animales, esa es una responsabilidad importante. Hemos cambiado mucho de tema, tengo que encajar un poco las piezas. Lo de vivir con animales es una responsabilidad importante y luego importante quiero decir porque es algo más que sacar a pasear un día u otro, no, es mucho más. La vida cambia totalmente. No voy a decir que es igual que tener hijos, pero ni mucho menos, no llego a esas locuras, pero es algo importante y relevante lo que conlleva. Y lo de la adopción ya de los animales es lo que decíamos. Si vemos, lo que observamos, cómo tratamos en esta sociedad al día de hoy, o todavía en una gran medida, a los animales, los abandonos, los maltratos, etcétera, que aquí sí que tenemos que hacer también, yo lo intento desde el Consejo, mira, ahora para generar un poco, dentro de la formación, un poco de política de formación también de jueces fiscales en esta materia, para ser conocedores realmente en este ámbito de lo que implica de las acciones. Muchas veces yo creo que no se llega a sensibilizarnos suficientemente de la relevancia y la importancia de los delitos. Entonces, ante esa circunstancia, hombre, te planteas y dices, hombre, yo creo que la adopción es lo oportuno cuando acontecen esas circunstancias. Pues venga, cerremos el paréntesis entonces. Sí. No todo lo público está corrompido. No, hombre, claro que no. No. Y que va. Y menos mal, no. Y yo creo que lo bueno de que, y que tenemos que ser absolutamente conscientes de que no es así, es que hemos pasado y pasamos todavía el día de hoy, porque estamos recordando épocas, quiero decir, pero yo creo que por eso mismo, es decir, porque la mayor parte de lo público funciona, es leal, es honesta y es leal a la ley, es leal al resto de las instituciones y es leal a la sociedad. Por eso yo creo que la corrupción y lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, porque todavía hay colea, quiero decir, realmente ha generado una preocupación, como no podía ser de otra forma, manifiesta y tremenda, ¿no? Un magistrado italiano, Luigi Marini, que está en el Tribunal Supremo, que en este aspecto, a mí siempre la vez que lo oí me llamó la atención, pero realmente dije, bueno, tiene toda la razón del mundo y es algo además muy sencillo. Decía que la mafia italiana había conseguido muchos más beneficios inoculándose en la política, inoculándose en las instituciones públicas, que ejerciendo la violencia. Es decir, por eso la importancia. Pero quiero decir que yo vuelvo a decirlo, no es un optimismo yo creo barato, yo creo que cuando nos hemos enfrentado de esa forma a la corrupción como nos estamos enfrentando y la hemos visto en los términos importantes, esto no se puede dudar que la hemos visto, pues realmente yo creo que eso también es consecuencia de que hay otros muchos funcionarios públicos de cualquier índole, políticos, etcétera, que mantienen lo que es importante, yo creo, la lealtad a la ley, al ordenamiento jurídico y a las instituciones, porque la corrupción, dejémoslo claro, es la mayor de las deslealtades imaginables, es decir, es la deslealtad que manifiesta quien en primer lugar se ha puesto en defensa de la ley y de las instituciones. ¿Por eso es bueno que los ciudadanos se impliquen con la justicia? ¿A qué, implicar en qué términos? Tú dices, es bueno que la gente se preocupe por la justicia. Hombre, es bueno que la gente se preocupe por toda la cosa pública. Es bueno que la gente participe. Es bueno, lo hablaba antes de entrar aquí, de que exista una sociedad civil estructurada, una sociedad civil que participe, que explique lo que quiere, lo que entiende, cómo deben andar las instituciones, que nos analicen, que nos auditen, por así decirlo, al conjunto de las instituciones y nos indiquen, oiga, bien, vamos bien por aquí, o debe de mejorarse. Claro, es decir, o sea, la sociedad civil como tal
debe de testarnos a todos, y por eso es importante que se fije, y se fija, yo creo, en la Administración de Justicia. Lo que no sé es si nosotros no sabemos comunicar con la sociedad civil con la suficiente sinceridad y transparencia, aunque vuelvo a decir, desde hace tiempo se pretende de una forma relevante. Reivindicas un pacto de Estado por la justicia y que el derecho no puede apoyarse en el voluntarismo de los jueces. Ah, claro. Pero es que nada se puede apoyar en el voluntarismo en la justicia, en el de los jueces, la salud pública en el voluntarismo de los médicos, de los enfermeros, enfermeras, la educación de los profesores, es decir, el voluntarismo. No podemos, quiero decir, que nada se base o se sustente exclusivamente. Hay que dar, vuelvo a decir, medios. Eso sí que le corresponde, quiero decir, al Estado. A las grandes patas de un banco, de un Estado, que pueden ser la educación, la justicia, también la sanidad, eso cohesiona sociedad, estructura sociedad. Eso genera una sociedad que va a ser, cuando hay una sociedad cohesionada, es una sociedad mucho más competente. Pues claro, por eso digo de un pacto por la justicia, de dar los medios materiales, los medios personales necesarios. Yo no estoy diciendo de grandes locuras, que también yo soy el primero que digo analizar los medios que tenemos actualmente y determinar en parámetros de eficacia y eficiencia lo que podemos dar con esos medios. Hacer estudios serios. Esto tampoco no es cuestión de más medios, más personales, materiales. No, tiene que haber realmente un análisis pormenorizado y serio. Primero de lo que necesitamos, de lo que pretendemos, de cómo se debe dar ese servicio público en un grado de capacidad y eficacia, y luego lo que necesitamos. Eso, por eso es cuando hablo de un pacto por la justicia. Claro, se cuestiona la parcialidad de los jueces. La imparcialidad. La imparcialidad, exactamente. Sí. Pero vuelvo a decir, yo cuando se cuestionan tanto la independencia como la imparcialidad de los jueces, yo digo, pero alguien cree, yo siempre digo, yo creo que que lo que se cuestiona más es la independencia, la imparcialidad de los que formamos parte del Consejo General del Poder Judicial, de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pero luego podré decir algo, si me dejas, pero de los jueces y las juezas, en España hay 5.400 que resuelven temas de todo tipo. Temas, reclamaciones de cantidad, desahucios, cuestiones de familia, de incapacidades, cuestiones de sociales, de laborales, de contratos, recursos contra actos administrativos, todos. Imaginémonos cualquier cosa que se nos pueda plantear en la vida. Se dictan al día, no te puedo decir, los miles de sentencias que se dictan y resoluciones. ¿Alguien piensa que ese juez, esa jueza que se levanta, que va a dictar una resolución de divorcio, de separación, de custodia, algún tema de una orden de alejamiento, de violencia, de género, etcétera, no es independiente? Yo creo que eso no existe realmente, por suerte, en España. Yo creo que eso no es, sino todo lo contrario, yo creo. Y eso es poder judicial. Esos 5.400 son los que es poder judicial, porque esos son los que desarrollan la función jurisdiccional, son los que dictan y aplican la ley. Los vocales del Consejo no somos poder judicial en esos términos, no ejercemos función jurisdiccional. Y yo creo que esto hay que dejarlo siempre muy claro. Es decir, yo creo que en esos términos podemos estar tranquilos, incluso últimamente y después del 2010, fíjate que la justicia en esos términos, hasta el 2010 siempre éramos de los que, en esas imágenes de las estadísticas, éramos de los que salíamos peor, movidos, no se nos veía bien. Y después de la crisis económica, de lo que se han hecho, las resoluciones judiciales que se han dictado, etcétera, ojo, que no es que seamos paladines, porque yo no creo en el juez paladín ni en el juez liberador de nada. Simplemente nos hemos dedicado a aplicar la ley, la ley que estaba, ¿no? Con el espíritu de la propia ley, no es que hemos hecho otra cosa. Bueno, ahora en la foto
en esa foto ya se nos ve mejor, es decir, ya salimos más perfilados. Y quiero decir con esto que la gente, incluso la gente, las personas que han acudido a la Administración de Justicia, siempre es mejor no acudir, pero las que han tenido que acudir, en ese sentido, son las que incluso valoran más positivamente la actuación que no las que han estado ajenas y lo ven extramuros, ¿no? Fuera de esta circunstancia. Otra cosa es el consejo. Lo que la gente no percibe, quizás, y tenemos, y me gusta, y yo diría, joder, lo que pasa es que muchas veces casi hay una incapacidad conceptual para trasladar y decir, es muy difícil, que no es así como parece ser, es los vocales del Consejo General del Poder Judicial y sobre todo los nombramientos discrecionales que hacemos, que son mínimos, o sea, es un número mínimo y sin una relevancia tanto como se dice o se pretende. ¿El ego de un juez estrella se resuelve con un traslado de juzgado? Para el que lo sea, yo creo que yo diría que para toda persona con un ego importante, yo creo que se resuelve con un traslado, sí, pero lo que pasa es que nosotros somos inamovibles. El traslado nuestro es, tiene que ser voluntario. Has estado amenazado por ETA. En el País Vasco el terrorismo formaba parte del paisaje. Sí, pero formaba parte del paisaje. Por eso cuando, y te digo sí, aquí hay una compañera, Adela, que los dos coinciden, aparte de ser de la misma promoción, lo cual une mucho. También nos une que compartimos durante 2 años aproximadamente, bueno, más, porque ella estaba en Laredo, yo en Santoña. Me va a matar luego Adela por eso, pero bueno, estuvimos unos años bastante juntos, sobre todo los primeros, que son los importantes en el ejercicio de la jurisdicción. Y allí, ella quizá no lo vivía como yo, porque yo soy de allí, ella estuvo unos años, ¿no? Quería decir que tú me has dicho, formaba parte del paisaje, es que yo lo vivía desde pequeño, desde que iba al colegio, a la universidad, de una forma, lo veías como algo que acontecía antes de reflexionar, y sobre todo cuando eras pequeño, pues acontecía. Era un día sí, otro no, finales de los 70, primeros de los 80, un asesinato, otro asesinato, etcétera. Y sí es cierto que se vivía distinto en el País Vasco que en el resto de España por circunstancias muy obvias, porque la sociedad estaba dividida en cuanto a cómo enfrentaba el fenómeno terrorista, porque también había muchos atentados que acontecían en el País Vasco. Evidentemente, los más violentos acontecieron fuera del País Vasco, de los perpetrados por la organización terrorista ETA. Pero bueno, allí era como que era todo el día, como que todo era, hubiera un día atentado, no lo hubiera, todo circundaba, es decir, formaba parte de tu paisaje, desgraciadamente, o sea, no está, evidentemente eso es una obviedad. Digo, para adelantarme un poco a lo que puedas decir, por eso cuando eres amenazado y estás allí, eres de allí y lo has vivido, pues aunque parezca mentira, no te parece extraño cuando te dicen que eres objetivo. O sea, no te parece, no es una noticia que des ningún salto de alegría, pero es una noticia, es como, yo qué sé, el que fuma, alguna vez he dicho esto, el que fuma 3 paquetes de tabaco durante 40 años y un día va y le dice el neumólogo, joder, pues esto pinta feo. Bueno, pues claro, quiero decir, bueno, pues si uno está en el País Vasco, conoce cuál es aquella realidad, una organización terrorista, los objetivos se van ampliando, tú eres juez, hombre, yo creo que casi lo anormal es que no fueras objetivo. Es decir, casi te tendría que preocupar más no ser objetivo que serlo. Desde el punto de vista personal, quiero decir, ¿eh? Desde el punto de vista de, oye, si no soy objetivo, ¿aquí qué pasa? Es decir, o sea, si este elemento profesional, es decir, este sector profesional, los jueces son objetivos, etcétera, y tú justo no eres objetivo. Quiero decir, en ese ámbito, que no era una noticia que, como hemos dicho antes, ¿no? Cuando tienes que tomar resoluciones o decisiones más fáciles, menos fáciles en la vida, ¿no? Bueno, pues lo mismo cuando tú tienes que valorar una cuestión, otra cuestión, también tienes que ser un poco objetivo. Entonces, en ese sentido, que te digan o que te expresen que
eres su objetivo, pues no te tiene que llamar tanto la atención. El terrorismo dices que acabó como resultado del compromiso de una sociedad. Acabó como resultado del compromiso de una sociedad y ese compromiso de la sociedad se plasmó en la actuación, se pidió, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sustancialmente de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y seguidamente también de la labor de jueces y fiscales, pero evidentemente todo ello espoleado por la sociedad. Es decir, la sociedad que ya dijo en un momento dado, esto ya no puede continuar, esto nos está haciendo mucho daño, esto está destrozando una sociedad. Sin embargo, parece que ahora somos más vulnerables. ¿Más vulnerables ahora? A ver... Por otras manifestaciones terroristas. Por ejemplo, el terrorismo yihadista. Es otra cuestión. Yo creo que, claro, es una cuestión distinta. Pero ten en cuenta que el otro terrorismo, el terrorismo etarra, era un terrorismo nacional, un terrorismo de dentro, un terrorismo muy focalizado, un terrorismo muy mantenido en el tiempo. Es decir, todo el día te estaban cometiendo un atentado, otro, y te lo estaban recordando. Y que encima estaba provocando una sociedad dividida, sobre todo en el País Vasco. Es decir, formaba parte del paisaje cotidiano de todos. Eso quiere decir que la afectación a la sociedad, queramos o no, era importante, relevante. Ahora no es que seamos más o menos vulnerables, ahora es que es otro concepto de terrorismo. Es un terrorismo globalizado, un terrorismo que acontece en cualquier parte, porque no solo acontece cuando vemos los ataques terroristas en Madrid, en Barcelona, en París, en Frankfurt o en Londres, o en Bruselas, quiero decir, de las ciudades en Europa, no. Todos los días está sucediendo en Siria, todos los días está sucediendo en Irak, etcétera, los ataques terroristas que también se están materializando allí y con una cantidad de víctimas. Es un concepto mucho más global. Con lo cual, más inseguros que nos podemos encontrar, es otro concepto. Y vuelvo a decir, yo creo que además que en ese aspecto no tenemos que ser alarmistas, y menos aún incluso en España, donde yo creo que tenemos una experiencia adquirida, desgraciadamente, con ETA, pero que nos ha permitido tener unos cuerpos y fuerzas de seguridad absolutamente formados en esta circunstancia. Los riesgos ceros, como se dice siempre, y esto es una obviedad, no existen, eso no existe, pero yo creo que, por desgracia, esa circunstancia, como otras muchas, pues tenemos que convivir. La realidad. Lo cual no quiere decir no hacerlas frente y no prevenirlas, pero que por desgracia que... La realidad física y política que es Europa está cada vez más desbordada. Los nacionalismos emergentes... Sí. ¿Qué futuro diagnosticas tú a todo esto? Uf, no lo sé. Es decir, yo últimamente quiero ser optimista. Bueno, siempre lo he querido ser. Pero me dices qué es lo que vislumbro. Pues no vislumbro un horizonte claro en ese aspecto, tristemente. No lo vislumbro. El tema del Brexit, yo creo que ha sido un puyazo en el centro de la Unión Europea. Yo creo que muchos de los que nos consideramos europeístas convencidos entendemos que una unión sin el Reino Unido le falta una de sus grandes piezas, es decir, todo eso es una obviedad, pero el Reino Unido, aparte de su importancia, su trascendencia histórica dentro de la conformación de Europa, pues es la base de los derechos y de las libertades fundamentales junto con Francia. Tenemos ahí cuál fue su actuación en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, historias anteriores, etcétera. Como siempre, ese parámetro, aun siendo una isla y siempre teniendo, sí es cierto, ese carácter de estamos dentro, pero también queremos nuestra individualidad, es un baluarte importante. Yo creo que eso, dentro de la Unión Europea,
va a ir en detrimento. Luego tenemos, luego en Europa hay que ser también sinceros, que habrá que hacer, yo no sé, es una Europa de dos velocidades, una Europa de otras, no sé. Para eso están los expertos, pero sí es preocupante, por ejemplo, la zona de los países del este, ¿no? Los que vinieron. Que se me entienda bien, eso fue algo geopolítico que hubo que hacer y todos asumimos, que entraran en la Unión Europea una vez caído el muro, caído el telón de acero, ¿no? Eso era algo importante y relevante, pero ahí sí que se vio evidentemente como dos Europas distintas. Es decir, la protección de los derechos y libertades fundamentales en unos países, en esos países, con la historia reciente que tenían, pues no tenían, no era equiparable y homologable. ¿Qué quiero decir con eso? Y ahora estamos teniendo los problemas, que esto es obvio decirlo, pero que los tenemos, pero ahí están. Hungría, Polonia, etcétera, Rumanía también ahora ya con algunas leyes, etcétera. A Polonia se le ha abierto un expediente en la Unión Europea por incumplimiento de valores y defensa de los valores fundamentales. Me dices eso y te digo, pues se está, es decir, la Unión Europea está en un momento, yo creo, en ese aspecto de reflexión, pero esperemos que en un sentido o en otro siga, evidentemente, enfoque un paso adelante, porque es la única forma de vencer, vuelvo a decir, la propagación que parece ser ahora, ¿no?, de los nacionalismos, ¿no? Algo absolutamente opuesto a lo que es el espíritu de la Unión Europea. Tú en tu libro hablas de Iñaki Azcuna, que fue alcalde de Bilbao, y de cómo este señor transformó para siempre esta ciudad. Hoy aquí hay muchos políticos. ¿Un político puede cambiar para siempre el paisaje de una provincia, de un país, de una ciudad? A ver, un político, Iñaki Azcuna, yo creo que eso es algo obvio, yo creo que fue el alcalde de todos los bilbaínos. Yo creo que eso pocas veces se da, pero él lo fue. Y en ese sentido, quiero decir, yo creo que lo importante de Iñaki Azcuna era que pulsaba muy bien la ciudad, cuál era lo que la sociedad pedía, el ritmo, de lo que el ritmo que la sociedad bilbaína requería. Yo creo que eso era fundamental y plasmarlo dentro de las posibilidades, dentro de las realidades, e intervenir mucho con esa sociedad civil. Y luego era un hombre muy firme en sus convicciones, un hombre, quiero decir, que dentro del nacionalismo hizo una confrontación directa a la banda terrorista ETA desde todo momento, etcétera. O sea, era un hombre muy firme en sus convicciones, pero un hombre que sabía, que tenía muy claro medir lo que la sociedad pedía, y él transformó Bilbao, pero transformó Bilbao, que muchas veces se dice, pero yo siempre lo digo, aquí voy a presumir de bilbaíno, Bilbao, incluso cuando era gris, oscura, con la siderurgia, etcétera, Bilbao era una ciudad muy abierta para afuera, era una ciudad que no miraba, no se miraba al ombligo o para adentro, siempre, y el bilbaíno, yo creo, siempre mirábamos hacia afuera, mirábamos al mar para salir y contaminarnos de otras culturas. Y yo creo que eso se notaba, tenía mucha vida cultural, etcétera. Que luego, como se ha explicado, el Guggenheim, etcétera, fuera, por así decirlo, permitiera un nuevo Bilbao, sí, pero lo que era la sustancia, la esencia, la misma. Y yo creo que cuando dices lo de los políticos, etcétera, yo creo que es eso. No sé, yo creo que en el caso de Iñaki Azcuna, como en otros muchos, pues lo importante es que se sepa realmente percibir y ver dónde, por dónde quiere ir la sociedad, qué es lo que la sociedad quiere, ¿no? En este caso y en la política local, pues qué ciudad quiere, con qué prestaciones y cómo quiere convivir. Pero eso es una obviedad, lo que pasa es que lo difícil es tener el oído fino para realmente oír lo que te dicen, ¿no? Y luego está el tiempo, que todo lo asienta. Sí, el tiempo sí. A ver, para la mayor parte de las cosas, lo que pasa
que hay mucha gente también, lo del tiempo y las grandes conclusiones o las grandes conclusiones finales son un poco peligrosas, ¿no? Eso de que el tiempo lo pone todo en su sitio, el tiempo todo lo asienta, a veces hay que ayudar. A veces hay que ayudar al tiempo a que vaya poniendo las cosas. Es decir, tampoco eso también tiene un poco de dejemos, no dejemos de hacer, no, hacer. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Este es el momento para... ¿Hablas? Bueno, mientras... ¿Hay alguien? Bueno, buenas tardes. Yo creo que no tenemos todos los días la ocasión de tener a una persona como tú para poder dar las gracias, las madres... que, bueno, pues que nuestros hijos en un momento dado nos dijeron que era gay, y que personas como tú, como Javi Calvo el otro día en los premios Feroz, o Curro Cañete, autor de Una nueva felicidad, pues que te lo quiero agradecer, porque es verdad que, pues bueno, yo a mi hijo le dije que yo lo que quería era que fuera feliz, y que lo que sentía es no había poder ayudarlo si en algún momento lo había pasado mal. Pero estoy súper feliz de mi hijo, de mi yerno, y creo que, vamos, que los padres tenemos a los hijos para que sean felices. Entonces, todavía me sorprende que tengamos, que haya tanta gente que no lo normalice, pero por lo que oigo y por lo que veo es así. Entonces, bueno, pues muy agradecida, y también quería terminar con una anécdota, porque en aquel Castellón es un pueblo grande, pero es un pueblo. Entonces, en aquel momento, pues, un allegado a mí me dijo que se había enterado por la calle, que cómo no se lo había dicho. Y yo le contesté, es que no recuerdo que me llamaras para decirme que tus hijos eran heterosexuales. Entonces, pues bueno, que te quería dar las gracias. No, yo gracias a ti. Pero hacerme preguntas para fastidiarme un poco, para que tenga que contestar algo así, no para decirme te lo agradezco un montón, ¿no? O sea, esa. Claro que hay que hacer mucho más, lo que decía, porque estamos mucho mejor, yo siempre lo digo. O sea, a mí ya me encantaría tener ahora 18 años, o sea, ya me gustaría, yo he perdido años en mi vida, yo siempre digo. Y además digo que todas esas cosas no nos hacen mejor. Yo siempre lo digo, cuando uno sufre o lo pasa mal, sufras en mayor medida o en menor, esas cosas te pueden hacer más fuerte para luego. Y bueno, por lo menos sacas lo provechoso de ello, ¿no? Más fuerte para lo que sea. Pero no te hacen mejor. Y yo creo que de lo que se trata en esta vida es de hacerte mejor, siempre. Por eso digo. Pero bueno, pues tu hijo tiene mucha suerte, y cada vez hay más gente que tiene suerte en sus ámbitos. Pero tú eso que dices, y tu hijo puede tener mucha suerte, y le contestaste muy bien a la otra, quizá tu hijo, que no, ojalá que no, ¿eh? Pero por eso lo digo, en el ámbito laboral o en el ámbito social todavía lo puede pasar mal. Yo, mira, hace poco, para que lo veáis, leí un tema de un estudio sociológico que se había dicho, y había gente donde había hecho el outing, la salida, por ejemplo, algunos en el trabajo, porque depende del trabajo, era más abierto que su ámbito familiar o el ámbito social. Otros, en cambio, lo habían hecho en el ámbito familiar porque era más abierto, más asequible a las emociones, bueno, más. Y no en el laboral, porque el laboral era más estricto. Quiero decir, o sea, que no nos creamos que es todo complejo y complicado. Por eso hay que hacer políticas desde el principio de igualdad que intenten que eso se evite. Y que todos los espacios, como se dice ahora, bueno, pues que sean espacios mínimamente de confort para todo el mundo. De confort o de no tan confort, pero para todos igual. ¿No cree que la sociedad considera demasiado flojas algunas penas que se aplican a según qué personajes que han hecho cosas muy graves, que la sociedad considera que deberían castigarse con más fuerza?
Un ejemplo, dame para que... Bueno, pues un violador que le dan permiso y viola y mata. El Ubiña, ese señor, ese narcotraficante que ha estado por ahí suelto y reincidiendo continuamente. Yo creo que hay penas que son muy leves para, según... No, yo creo que España fuera, lo digo con toda la seriedad, que hay compañeros que seguro que si no me desmentirán y dirán, en la mayor parte de los casos tenemos un código penal con penas importantes, ¿eh? Para esos delitos y para todos, bastante más que en lo que es nuestro entorno jurídico de otros países, quiero decir, los más cercanos tenemos unas penas, yo creo, de suficiente entidad. Hay mucha gente de la que dices que ha pasado muchos años. Por ejemplo, el que tú has dicho, no sé si te referías a Sito Miñanco. Sí, por el Miñanco. Sito Miñanco no te podré decir, pero Sito Miñanco ha estado en prisión, es que no sé si 20 años, no lo sé, pero desde luego no mucho menos de, no menos de 20 años, estoy hablando de memoria, y 20 años son 20 años. Y mira, llevaba unos pocos meses, no sé si ya en libertad definitiva o en cuarto grado, no sé en cuál, pero ya has visto. Ha sido la investigación y ha vuelto a caer. Quiero decir que son 20 años, que toda esta gente, si analizamos, han estado bastantes años en prisión, ¿eh? O sea, que lo que pasa es que el tiempo pasa muy rápido, pero tú imagínate, analiza lo que son 20 años, evidentemente por hechos muy graves, pero que tienen esa respuesta, ¿eh? Yo diría que España en esos términos, incluso te diría que actualmente para los violadores, etcétera, incluso las penas en España cuando son a la gente que ha cometido varios delitos puede llegar a 40 años. Que nunca cumplen, claro. 40 años, quiero decir, que creo que es importante. En términos generales, yo creo que las penas son suficientemente proporcionales en España a las conductas criminales. Y otra pregunta. ¿Por qué la duración de algunos juicios se eternizan? 12 años, 15 años, 10 años. ¿No cree que debería... no sé, meterse un poquitico más deprisa a esos jueces o darles más ayuda para que solucionen antes? No, hay de todo. Fundamentalmente, esos juicios que se alargan, que como tú dices, esos procedimientos, no el juicio, el procedimiento que se alarga desde el inicio hasta el final, durante muchos años, muchas veces son circunstancias, no es una sola circunstancia, sino son varias en la vida, y no es por justificar, ¿eh? Pero una es la complejidad, suelen ser asuntos muy complejos. Imagínate, pues los que estáis viendo ahora, que no se los están televisando, radiando todo el día, pues imagínate lo que son 50 acusados en un juicio, lo que puede representar 600, 700 testigos, no sé cuántos peritos. Previamente a ese juicio ha habido una investigación y han tenido que declarar y todo. Claro, eso no se hace en un día ni en dos días. Otra cosa, estoy contigo, que esos tiempos tenemos que ir acortándolos. Y por eso es lo que hablaba antes de los medios personales y materiales, el pacto de la justicia. Yo creo que en ese sentido, y dentro de las posibilidades reales, sí que tenemos que hacer un esfuerzo todas las instituciones, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, comunidades autónomas que tengan la competencia, los medios, etcétera, para saber hasta dónde podemos llegar razonablemente a invertir para que la respuesta sea lo más adecuada. Pero te vuelvo a decir, pero esfuerzos se hacen muchísimos al día de hoy de compañeros y compañeras, y te diría incluso que respuestas también en otros tipo de procedimientos, lo que es del día a día, se resuelven con un tiempo de respuesta, no voy a decir el mejor, pero bastante razonable. Muy bien, muchísimas gracias. A ti. Casi me ha convencido. Hola, Fernando. Soy María José Cruz, procurador. Tuve la suerte de escucharte en Denia hace unos años. Me alegro de hoy escucharte en castellano. Veo que haces mucho hincapié en la educación en valores. Para mí, la riqueza... que haces mucho hincapié en la educación en valores. Para mí, la riqueza de un país se mide por su educación. No solo la de un país, para mí la de una persona se mide por su educación. Y a lo mejor te meto en un jardín con esta pregunta, pero bueno,
¿no crees que muchos de los problemas que tenemos hoy en día por tema de nacionalismos y demás es quizás por haber transferido competencias como educación a las comunidades autónomas? Porque como tú hacías referencia a esos valores mínimos, quizás se debía haber regulado de una manera distinta. Me metes en un jardín. En un jardín del que no sé cómo salir, pero voy a salir diciéndote simplemente, yo siempre lo digo, yo soy jacobino, lo tengo escrito ahí, o sea que no me importa decirlo en el aspecto que soy, bueno, lo que se entiende por jacobino, no voy a ser más claro. Pero en ese aspecto te diré que no, yo no creo que eso tampoco, porque te diría, los valores no solo son los de la cultura, la lengua, la identidad, son otros valores los que digo. Oye, ¿qué hacemos en la educación también en otros sitios? Eso no es en otros valores, como los valores de la igualdad. Todavía hay violencia machista, los roles se siguen. ¿Qué estamos educando sobre esos valores? Y eso me parece que será igual en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en el País Vasco, en Galicia, etcétera. ¿Qué está pasando ahí con esos temas? Con la orientación sexual todavía, quiero decir, problemas, etcétera, llama la atención. En los valores de igualdad, de libertad, de solidaridad. Entonces, ¿qué estamos haciendo a los niños? ¿Qué les estamos enseñando? Porque los niños, que es que a mí siempre me hace mucha gracia, oye, que os vais, las leyes las tenemos todas, ¿eh? Eso es cierto. Si os vais a las últimas leyes de protección de la infancia, la reforma que ha habido en el 2015, las dos leyes que reformaron la ley del 96 del régimen jurídico de los menores buenos de protección del menor, los menores tienen también no solo derechos, sino también deberes. Os vais a parte del articulado y dicen los deberes de los menores y hay que también transmitirles esos deberes. Pues imagínate, y textualmente dice, defender las diversidades culturales, orientación sexual, etcétera, te las dicen, de raza, de eso. Defender el medio ambiente, el deber de defender el medio ambiente, el deber de la igualdad, etcétera. Perdón, del todo eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué educamos? Porque al final, eso que está ocurriendo. Tienes razón en lo que dices y yo no voy a quitártela. Pero yo voy a un órdago mayor, yo voy a esos otros valores, a esos, lo que decía antes, trasegar esos valores a los menores. Yo no me voy a atrever a decirle a alguien, el problema será si dice que el Ebro no nace en Fontibre, Cantabria, y nace en otro sitio, yo qué sé, yo no me voy a meter y que aprendan, mira, me parece triste, me puede parecer triste, pero me parece más triste que no eduquemos en igualdad, en libertad y en respeto a la dignidad. Yo prefiero, si ese crío, mira, no sabe que le han dicho que el Ebro nace, yo qué sé, me da igual, donde sea, pero le han educado en lo que es esos valores que yo entiendo, de los que todos hablamos y de la diversidad, digo, lo otro seguro que él un día se va a dar cuenta de que le han mentido, de que le han estafado, que el Ebro nace donde nace. Sí, es decir, porque estará estructurado realmente como persona. Sí, pero quizás les falte libertad, por ejemplo. ¿Cuál? Que les falte la libertad, quizás, en algunas ocasiones. Pero vuelvo a decirte, no me dejas salir del jardín. Te vuelvo a decir, o sea, entiendo, no sé si me explico, es decir, eso que tú dices puede ser un problema, y es un problema, no puede ser, es un problema. Pero yo voy antes a lo anterior, es decir, o sea, yo a lo que es la base para mí, a la base de la educación, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes, señor Marlaska. Creo que en este país se necesita muchos Marlaskas para poder avanzar un poco, en mi opinión. Por otro lado, me gustaría que me dijese qué opina usted de ETA, si verdaderamente ha fenecido ya por completo o puede volver a actuar de nuevo. ¿Cuál es su opinión? Muchas gracias.
Gracias por la pregunta. No, no, que no haya muchos, déjate, que podemos llegar a ser muy pesados, repitiendo siempre lo mismo, diciendo lo mismo, pero gracias. Y lo otro sí, ETA ya está vencida, hay que ser claro, y la hemos vencido, y el Estado de Derecho la ha vencido, y la sociedad, junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el resto de jueces, fiscales, pero todos nosotros, la sociedad, la ha vencido. Tuvo que dejar ya de matar porque ya no era posible, porque estaban achicharrados, por así decirlo, por la fuerza de la sociedad. Es decir, que le hicimos frente. No pueden, ya no tienen ninguna... Fíjate, me estoy atreviendo a decir esto. No, está ya, por así decirlo, muerta, y bien muerta está. O sea, lo que falta es que le ponga la lápida, la ponga y la tiene que poner ella, pero bueno, pues que es eso, simplemente que ella ya declare evidentemente su disolución, pero bueno, ya eso ya no nos tiene que afectar. Lo que tenemos que tener muy claro es que a ETA se la venció, y se la venció con la fuerza de la ley, y la fuerza de la ley que se dio la sociedad, y por eso es muy importante que todos incluso seamos conscientes, ese es un ejemplo, perdona que lo diga, de que incluso a lo peor que puede enfrentar o confrontar una sociedad, como puede ser el terrorismo, también la corrupción, es que yo les pongo en el mismo nivel, quiero decir, o sea, ¿por qué digo que es lo peor que pueda? Porque los dos quieren, inciden en la sociedad para que la sociedad dude de la propia, de sus instituciones, que duden de que el Estado de Derecho es capaz de hacerles frente. Por eso son tan dañinos. Bueno, pues ahí nos hemos dado cuenta que a ETA se la ha vencido dentro del Estado de Derecho y con la ley. Y eso es muy importante. Y eso nos da la fuerza para ser conscientes que a cualquier ataque, por grave que sea, al Estado de Derecho, nunca nos tenemos que apartar del propio Estado de Derecho para hacerle frente. Bueno, compartimos el micro. Bueno, Fernando, muchas gracias por haber estado aquí en Castellón. Te agradecemos mucho todo lo que nos ha dicho. Y a todos ustedes, muy buenas noches. Bueno.